Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levillatorio y estamos aquí en Final Fantasy IV The After Years, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, el episodio de la... terminamos la aventura de Theodore, en el cual pues llegamos hasta Myst y ahora continuamos seleccionando el relato y el que toca ahora es el de Rydia, ¿vale? El orden es este, ¿vale? Según los archivos de guardado parece ser que es ese, así que vamos allá, el relato de Rydia, los Eidolones encadenados. Rydia, que volvía a su segunda patria en el limbo, descubre una reina fría e ingrata. De repente, el rey de los Eidolones y todos sus súbditos se detienen y se convierten en piedra. Junto a Luca, la hija del rey de los enanos, Rydia se dirige al castillo enano para investigar. Luca es esa cosa tan fea. Ojalá el diseño sea un poco mejor, porque Luca era bastante horrible. Myst. Wow. ¿Y esa tumba? Por los aldeanos que perdieron en Myst. Murió mucha gente en Myst. ¡La paz por fin ha vuelto a nuestra tierra! ¡Hemos logrado los objetivos que se buscaban en esta vida! ¡Solo espero que podamos recibir vuestra bendición! ¡Oh! ¡Rydia! ¿Nuevo diseño? ¡Rydia! ¡Rydia es una aldeana! Es el mismo, ¿no? ¡Uy! Ese es el mismo diseño. Como que esto es en el pasado. Invocadora de la niebla, Rydia. Un momento, mira la hora. Rydia, ¿qué pasa? Se suponía que estabas en el limbo. Oh. ¡Ey! Edward, que trae la misma voz. ¡Edward! Rydia, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto me alegro de ver que estás bien? ¿Qué te trae por aquí? Solo hago lo que puedo para conseguir que este pueblo se recupere. ¿Pero Damkion no lo está pasando suficientemente mal? No te preocupes, Damkion tiene muchos ciudadanos para ayudar en su reconstrucción. Aquellos de nosotros con poder, como Cecil y yo, debemos pensar en algo más que solo nuestra tierra. También me preocupa el destino de los pueblos como Myst. ¿Cecil también? ¡Joven Alteza! Oh. ¿A dónde vais? No acuerdo la voz del Senescal. Solo a otra sesión de entrenamiento. He oído que muchos de los grandes tesoros de Eblan se están vendiendo para ganar dinero. ¿A quién? Literalmente todo el mundo está en la mierda, ¿a quién le estáis vendiendo nada? ¿Y por qué no? ¿Qué hay de malo en usar los tesoros de Eblan para ayudar a recuperar a Eblan? Solo espero que ese sea el caso, joven Alteza. Ahora el Yele le está pegando la cocaína súper fuerte. En cualquier caso, me voy. Vende los tesoros de su padre para cocaína. Claro. También me han dicho que Fabul está proporcionando grandes envíos de recursos y vitales. Hasta Yang. Que hayamos podido sobrevivir a la última guerra ha sido gracias a tu ayuda, Rydia. Ah, no te pases. Todos nos ayudamos unos a otros. Sí, literalmente tú solo invocaste a Bahamut y hiciste Meteo. Eres el DPS del equipo, no jodas. ¿What? Ah, pero esto es cuando estaban jóvenes. Ah, esto es para cuando va a nacer Theodore. Cid, cálmate. Cecil, no me puedo creer que te lo tomes tan a la ligera. Ya lleva medio día en ello. ¿Ha terminado ya? Hija de puta. ¡Rydia! Has venido para el gran día, ¿eh? ¿Ya ha nacido el bebé? Bueno... Corre, Cecil. han usado el modelado de la madre de Cecil acostada. Es un niño y está perfecto. Rosa, estamos orgullosos de ti. A ver, limpia un poco la sangre y la placenta, ¿no? ¿Cómo va el rollo? Gracias, Rosa. Rosa haciendo eso. ¿Y tiene ya nombre? Sí, ya hemos escogido uno. ¿No? ¿Y cuál es? Theodore. ¡Me gusta! Theodore, ha sido un placer conocerte. Buen punto el poner una matrona. No estaba... Una década y algún año más tarde. Eran 12 años, ¿no? 12 años pasan de...
del primer juego. O sea, de esto. Este es el final, más o menos el final del primer juego. Un año después. 9 meses después. Un año después. Porque han tenido que triscar y pasar 9 meses. Hombre, entiendo que el ciclo de reproducción humana será el mismo. ¡Ridia! ¡Ay, es un niño! ¡Oye, ¿dónde está Ridia? Este hombre sigue vivo. Ha ido a visitar su otro hogar, aunque no suele pasar allí mucho tiempo. ¿Su otro hogar? Sí, el limbo. ¿Cómo ha bajado Ridia al infierno? Supongo que hay ahora rutas mercantes, infierno, o sea, inframundo, supramundo constantes. Entiendo que esto está ocurriendo paralelamente a la historia de Theodore. Oh. ¡Ay, qué voces tenían los! ¡Oh! Este es diseño nuevo. Joder, Ridia, ponte algo más de ropa, niña. Tendrás ya 32 años o así, pero mira eso. Joder, no puedo dejar de mirarlo. ¿Majestad? Leviatán tiene la voz de Leviatán, así que... ¡Oh, Ridia, niña mía! Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos. No sé si en el otro episodio puse esa voz. ¿Por qué has venido? ¿Es que no lo he dicho suficientemente claro? ¿Ya no eres bienvenida? ¡Hija de puta! Eso era lo que se refería con la reina fría. ¡Joder! ¡Que vine a visitar, colega! Lo siento. Solo quería ver a todo el mundo. ¡Ay, qué cara de llorar! Pues nos has visto a nosotros. Ahora es hora de que te vayas. ¡Oye! ¡Qué feo, ¿no? En caso de que lo hayas olvidado, no eres ciudadana del limbo, Ridia. Pero... ¿no puedo al menos volver de vez en cuando de visita? ¿Ni siquiera me dejaréis hacer eso? No podemos. No, esta es la voz de Asura ahora. Ridia es como una hija para nosotros. Supongo que no haría ningún mal dejarla. ¿Qué pasa? No, mi querida Ridia, debes irte inmediatamente. ¿Qué? ¿Por qué tan de repente? No hay nada que temer. ¡Oh! ¿Me echan? ¡Anda! Ah, ahora es cuando se ve esto, ¿no? Cuando los convirtiendo... La niña esta. Típica niña anime, que es muy poderosa. Tu poder. He venido para conseguirlo. Eso ya lo veremos. Bahamut ya está bajo nuestro control. Tiene que ser una divertida. ¡El padre sagrado de los Eidolones! ¿Quién eres? Petra mucho. Poco. Relato de Ridia, los Eidolones encadenados. O petrificados, una de dos, no sé. Como me hagáis ir a la cueva misteriosa esta, la cueva sellada, os voy a... Cierro el juego. Por favor, no me hagáis ir a la cueva, ¿eh? No me hagáis luchar contra puertas, que me cago en la puta. ¿Qué ha pasado? Ah, son todos piedra ahora. Recuperaos, ¿estáis todos bien? Oh no, está completamente petrificado. ¿Quién haría algo así? ¿Ya? ¡Corre, Ridia! ¡Aléjate de aquí! Vale. No tengo mis objetos, no. Ah, no tengo nada. No tengo nada. Vale. Poción. No se guardan los objetos de un episodio a otro. Entiendo que no, a lo mejor luego se juntan todos o así. ¡Ridia, estás bien! Hablan en... no sé. Espera, no me quiero meter todavía en estos sitios. Cola de rata. Vete.
ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Tienda de lona. Cola de Fénix. ¿Es por aquí o por ahí? ¿O dónde se va? Ridia, ayúdame. No tengo Esna. ¿Por dónde se va? Fatal. O sea, al resto de la ciudad. Ah, vale. Ah, no. Limbo, nivel inferior. Baragélida. 500 viles. Con exclamación. Ultra poción. Turbo S. A ver. Hombre, teniendo en cuenta que solo íbamos a Ridia, a lo mejor vendría bien, sí. Subirle el intelecto, bajarle el ataque, pero subirle el intelecto a tope. No había que otro camino. Parece que no. A ver aquí dónde baja Mood y tal. Entiendo que me puedo ir, pero por aquí no es. No, la azul te sacaba fuera. Entonces tiene que ser la que hay aquí. Rosa es un transporte interior. Ridia, has vuelto a casa para vernos. Y entonces pasa esto. Vaya hombre, ahora me vas a echar la culpa. Mi culpa, tío. No he hecho nada. ¿Cómo se supone que voy a hacer nada así? ¡Ridia, deprisa! ¡Voy a un sitio seguro! Espera, ¿puedo dormir gratis o no me vais a de...? Oh. Podría dormir gratis, en realidad. No me lo van a impedir. No pueden. Están hechos piedra. A todo esto. Esto acaba de pasar justo ahora que me acaban de teletransportar, ¿verdad? Aquí estaba... ¿En este juego aquí había idolones? ¿O aquí estaba Mib? Nunca sabremos si Mib estaba aquí o no. Bueno, vamos a hacer un guardado, antes que nada. Mib era de la Nintendo DS. Nunca sabré si... La Terminia 1... Perfecto. Después tiene como todos los relatos a la vez. Me parece bastante... Sistema episódico bastante raro. Pero oye, yo qué sé. ¡Ridia, aléjate de aquí! Y explota. Sistema de guardado episódico muy curioso, pero vale. ¿Por qué? ¿Por qué van a por nosotros los seis? ¿Eh? Ah, vale, nosotros coma los eidolones. O sea, eran nosotros los eidolones. Corazón, me duele. ¿Qué dices? Claro, hombre, no te está palpitando el corazón. O quizá tus arterias sean sangre, o sea, tu sangre sea piedra. Es bastante horrible quedarse petrificado. Conceptualmente hablando, bastante monstruoso, pero vale. ¿No está aquí el rey Eidolon? ¿No está aquí? Estaba a punto de salir a una cita. Vaya, lo siento. Ah, sí, sí. ¿Está a salvo nuestro rey? No, creo, no. Aquí están todos los textos de Titán. Podrían haber moldeado a... Bueno, no, es que no es... Claro, no tienen modelo. Titán y todos estos no tienen modelo. Mineral de Cocol. ¿Qué dices? El rey Dolón. La regla fundamental. Limbo, la fuerza ha sido un corazón justo. No adquiriría poder si no es consciente de su propia fuerza interior. Ayúdame, no me siento. Me disipo. Qué lástima tener una aguja de oro, ¿eh? ¿Por Ridia? ¿Por qué has vuelto? Lo siento, Ridia. Deberías estar en el mundo de los humanos. No aquí. No aquí. Majestad, Alteza, pilla la estatua. Lleva, en plan... Es todo culpa mía. ¿Por qué? Volví aquí a pesar de las advertencias y mirad lo que he provocado. ¡Adiós! ¿Pero y eso por qué? ¿Qué tendrá que ver? Churros con... ¡Nunca más! ¡No quiero volver a perder a nadie! ¡Nunca más! ¡Ahora! Me quiero tomar un poco en serio este juego. Vale, vámonos. Mineral de Cocol. Y también tengo la adamantita, ¿eh? O sea que... Habrá que ver. Al final entiendo que obtendré todos los minerales requeridos para... Bueno, vámonos de aquí. No queda nada más aquí. Nada queda para mí.
poco de lag, ¿no? No va a 60. Eso seguro. Tengo que contárselo a todo el mundo cuanto antes. Ahí va, me va a quemar con la lava, ¿verdad? ¡Eh, no hay lava! ¡Se ha secado! ¡No hay lava! ¡Anda! ¿Qué te parece? Éter. Gracias, lo voy a necesitar. ¡No hay lava ya! Iba a decir se ha secado, pero no sé si se puede secar la lava. Secar no es la palabra correcta. Sería solidificar. Anda, pasaje de Soidolones. Es todavía menos interesante. No creía que eso fuese posible, pero veo que sí. Corre, Ridia. Verdaderamente aumentaron el zoom de este juego. Y no me gusta. ¿No hay monstruos? No hay monstruos. También. Si se ha secado este clima, quizás estén todos muertos. Sí que se ha petrificado la lava. Sí, es lava petrificada. O sea, no es que se haya secado, es lava petrificada. O sea, la lava solidificada, vaya. Sí, pero es lava. Qué guapo. Entiendo que la lava era algún tipo de idolón. Ahí está el lore. Como han petrificado los idolones, también han petrificado la lava. No sé, o por el paso del tiempo. Por el paso del tiempo esto no se petrifica. Un clima, además estamos en el infierno. Ah, bicho. ¡Monstruos! Invocar. Ah, no te va a funcionar. No ha aparecido ninguna idea. Has invocado random, en plan, a quien sea. No. Ni siquiera me responden. ¡Wow! Espera, ¿puedo invocar? Ajá. Puedo invocar a Mentalis. Mentalis habrá siempre. ¿Verdad? Cuando consiga el hechizo, Mentalis habrá en todo el mundo siempre. Así que puedo invocar a Mentalis, ¿verdad? Debería. Debería ser capaz de invocar a Mentalis. Estaría bien. Porque no me enseñes el culo más veces, por favor, Ridia, tengo novia. Esperad, mis queridos Eidolones. Os prometo que os salvaré a todos vosotros. La regla 34 te va a pegar muy fuerte a ti. ¿Cuántos años tiene este juego? 2006 o así. Esto tiene años. Yo llego muy tarde a todas estas cosas. No he jugado a este juego nunca, o sea, es la primera vez que... ¡Wow! ¡Ya tan rápido, joder! Bueno, voy a guardar. ¿Qué menos? No voy a dormir, pero... Nivel 15. ¿Por qué bajéis niveles? Realmente molaría un huevo... Nah, pero no tendría sentido. Ya, desde luego sería peor. A la larga escala sería peor para el juego. Que tuvieras el mismo nivel que el anterior. Pero... sería peor. ¿Por qué me pones monstruos de mierda? ¿Qué ha pasado con toda la fauna de este sitio? O sea, es que es eso. Estas zonas tienen que tener monstruos a tu nivel. Pero eso hace que haya monstruos en zonas que no pegan ni con cola. Porque yo estoy acostumbrado a los bichos de esta zona. Y los bichos de esta zona eran lo que eran, joder. Adiós, cuánto bicho. Pero claro, es... vale. ¡No! ¡No! ¿Lo mato? ¡Oh, no! ¡Qué problema! ¡Hala! Tendría que hacer hielo más, eso así. Total, como solo tengo a Ridia, mi maná está hecho para ella, o sea que... de momento. Me dice que vamos con nuestra amiga la... la enana, así que entiendo que esa llevará un hacha o algo. Merece la pena explorar un poco. No hay mucho que explorar, o sea. Bien, gracias por ponerme el mapa ahí arriba. Eso lo agradezco bastante. Porque en otro juego tenías que darle a la M y tener el mapa ahí todo el rato.
No era la DS tenías abajo. Agradezco bastante tener el mapa aquí, la verdad. Siempre a la vista. También que conozcas el mapa al principio es como vamos a quitarnos de mierdas de hacerle rehacer el mapa. Porque no va a querer el jugador. Ay, emboscada. ¡Ja! Tonto. Paludo. Porque estos monstruos. Es que estos monstruos encima eran de superficie, ni siquiera eran de la. Ni siquiera eran del infierno. Entonces, ¿cómo han bajado hasta aquí? Se han metido en esta cueva, esos airmanes. Entonces ya le quita la naturaleza siquiera a los monstruos. Pues no tiene sentido que unos monstruos migren aquí abajo, sin ningún motivo. ¡Coño! ¡Imbécil! ¡No! ¡No quería hacer eso! Te vas a morir, Ridia. Me voy a reír de ti. Hazte el pillo. Me voy a morir. ¡Que me muero! Nivel 16. Bien, buena ha sido esa. Gracias por tu subida de nivel tan útil. Estamos bastante mal de todo. Pero vale. Vale, pero el camino es más largo. En realidad, igual, voy a ir para allá. Porque se ha congelado la lava. ¿Te imaginas? Se congela. Espera. Como me den duende, me pego un tiro. Duende es otro hechizo de invocación. Que invoca al duende. Me enfado, ¿eh? Como me den duende. Así lo digo. El maná es valioso. Bien. Lo mío por aquí porque. Ah. Objetos. Útiles que. Corra con plumas. Cuando termine la aventura van a desaparecer. Bueno. Entiendo que en algún momento, en alguna aventura, se juntarán todos los héroes y tendrán todos sus objetos juntados. Entonces tendrás la adamantita, el mineral de cocol, el yo que sé qué hostias. Y entonces ese día seremos todos. Amigos, por conveniencia. Mira que hace un mate. Aunque el mineral de cocol está aquí, es el de la forja, ¿no? Nunca había tenido mineral de cocol. Te voy a decir, deja de cocol, es bastante ridículo. Ahora sí es como se llama el enano. ¡Oh! ¿Ya hemos salido? Tío, recuerdo esta mazmorra 20.000 veces más. ¿Cómo vas a salir de aquí? ¿Luca? Ah, vale, que te ha traído ella. ¿En tanques? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? La Falcon tampoco está. ¿A dónde han ido? No, solo puedes llegar aquí con la Falcon. ¡Oh, Dios! ¿Cómo os...? ¿Por qué? ¿Por qué un... ¿Por qué un... ¿Por qué un zoo? ¿Cómo puede haber aquí un zoo? ¿What? No puedo hacer nada. ¿Cómo que no puedes hacer nada? ¡Fúndelo a las magias! No puedo disparar desde arriba. O sea, obviamente querían hacer algo espectacular, que es la aparición de Luca, pero... ¡Luca! Pero es un puto zoo, pon otra cosa. He matado 20.000 de esos. Vamos a ver a Luca. ¿Qué voz le pongo a esta cosa? ¡Es muy fea! ¡Es horrorosa! No por ser negra. Pero...
tope. Ese peinado, esa gorra, ese, yo qué sé. ¡Redia! Parece que... No, no es Mickey Mouse. Pero no se hace una negra cuarentona de... ¿Significa esto que todos los enanos son negros? Parece que ahora... Parece que ahora te vendría bien una mano. Sureña. Parece que ahora te vendría bien una mano. Esto medio será. Princesa de enano, Luca. No sé qué voz ponerte. ¿Por qué antes tenías esta voz? O algo así. ¡Ay, hasta lo veas de cubana! ¿De dónde has salido tú? Estaba tan aburrida, me fui a hacer una mejora de motor. Ahora solo estoy probándola. Me van a decir racista y todas esas cosas, pero... No sé qué voy a ponerle. El maestro Zim me dará una licencia completa de ingeniero. Cuando vuelva a lo que... Cuando vea lo que... No le voy a poner esta voz, es demasiado racista. El maestro Zim me dará una licencia completa de ingeniero cuando vea lo que he hecho. Luca, es estupendo. ¿Pero qué hay del cristal del castillo enano? ¿Está a salvo? ¿El cristal? ¿Por qué tanto interés, tan de repente? ¿Ves? No sé qué es esa. Tenemos problemas, Luca. Sabía que se tramaban algo. ¿Oh? ¿Qué quieres decir? Dije que estaba en un vuelo de prueba, pero esa no es la única razón por la que estoy aquí. Algo está pasando, sin duda. Está claro que cuando ves cómo los monstruos se multiplican de repente sin saber de dónde vienen... ¡No se multiplican! ¡Han emigrado! Así que me pareció que sería buena idea patrullar un poco con la Falcon. Me asombra que tu padre te permitiera hacerlo. En realidad no lo sabe. Ya me costó suficiente conseguir que me dejara ser aprendiza de ingeniero. Solo puedo decir que sé que ese sí es el rey Geod, que recuerdo. ¡Adiós! Que está... ¡Ah, vale! Pero si no quedaban a las rojas. ¡Oh, no! ¿Eran esas las alas rojas? ¡Deprisa! Creo que jamás llegaré a darte una voz buena. ¡Sube, Ridia! Pero si no quedaban a las rojas, ¿a qué velocidad habéis construido esas cosas? Batalla aérea, ¿te imaginas? De pronto puesto de disparo. Ah, no, ni siquiera lo controlo yo. No, en serio, ¿por qué a las rocas quedaban? El último atlaso. O sea, vale que sí, que Cecil está controlado por el poder del mal, pero... Y entiendo que Cid también ha construido las rojas. Bueno, vale. Los plazos temporales están como están, pero vale. Castillo enano. ¡Lalijo! Esto es lo que sí. Muy felices estáis para que os hayan que acaban de disparar. Hay cuatro cristales oscuros y uno lo tenemos en el castillo. O lo teníamos antes de que una chica aterradora nos lo quitaba. ¡Anda! Aquí está. ¡Esa nave de antes nos atacó! Todos los enanos son negros, entonces. Deben de serlo. Los objetos enanos tienen poderes mágicos. Seguro los humanos no pueden manejarlos. Bajo esas barbas. No me tiene. No sé. No tiene por qué ser. Porque... Es una curiosidad. ¿Dónde estoy yendo? ¡Layo! ¿Va a haber otra guerra? Esperemos que sí. Porque si no. ¿Y Javier existe? ¡Lalijo! ¿Pero qué diablos está pasando? Esa aeronave roja, Lalijo, nos enfrentamos a esa bestia hace mucho tiempo. Sí, cierto. Cancionaza. Vamos a ver si hay objetos en las torres. Tengo muy malos recuerdos de las torres. Veo que no ha cambiado. Siguen siendo lo más mierda de la misma. ¡Oh, Dios, no! ¡Qué horror de todo! Sandalias
ser, me estopan unos objetos que no voy a usar nunca. Yo no uso objetos de estos jamás. Nota mágica. Oye, estoy atravesando la... Ah, se atraviesa la pared. Ni siquiera hay un agujero. Ok. Llevo a Luca, llevo a Luca. ¿Qué tipo lleva? Mapa. ¿Tendrán un combo ellas dos? Son amigas, así que entiendo que sí. ¿Tendrán un poder dual o algo así? Deberían. Pero si se conocían de antes, entiendo que sí. Son compitruenas. Espero que no haya nada más entre ellas, porque Lidia iba con Eti. Ese tipo raro que ha puesto un talado en su aeronave, ¿qué tal le va? Soy una enfermera de equipo de defensa de castillo. No, no soy un hombre. Ni siquiera habéis cambiado las conversaciones de estos tipos. ¿Estará aquí? ¡La dijo! Ahora mismo no estamos usando la base. Oh, pero espera, no era esto. Pero aquí se iba al sitio aquel. Un chocobo. Pero había una puerta mega misteriosa. Ropas de guerrero. ¿Para Luca? Ah, no. Para... no. Para Lidia, entonces. ¿Dónde estaba la puerta? Nunca sé bien dónde está la puerta esta. ¿Es aquí? No, esto es la enfermería. Cojones, ¿dónde está la otra puerta? La puerta al bar. Nunca me acuerdo. No sé. No es aquí siquiera. Ah, es ahí. Ahí en medio. Látigo no, porque me gusta la magia, pero el hacha de media luna sí. Perreo. ¡Ay, no me cago! Tiene cojones. No puedo venderlo además. No, es que no quiero el latido. Se dedica a esta la magia. Para. Lo tengo de hacer, digo, es Minimal y Rana. No la voy a vender por si acaso. Ay, no me da dinero. Para lo último. Aquí era donde los... el bar, la taberna del hijo. Y por aquí escondido está el este de los desarrolladores. Volvemos a estar en guerra, antes de que me vea solas. Amigos míos, me quedo con esto antes de que haga. Hace un momento un poco de baile del alijo. Báilame lo que quieras. Es un enano borracho dando vueltas. ¿Se va a dar una hostia al terminar? Ojalá. El código en Morse es ayudándonos, por favor, estamos... O sea, es el dibujo que hace. En realidad está escribiendo ayudándonos, por favor, estamos obligados a hacer este juego o algo así. Amigo. Gracias, eso esperaba. ¡Ay, lo alijo! La habitación me da vueltas. Hoy no me he elijoado a base de bien, en serio. El verbo le elijoar está muerto. El verbo la lijolear es algo que jamás pensé que existiría. Me alegra saber que sí. No hay oficina de desarrolladores. Bueno, se puede. Última torre. Otra poción. Luego las uso un montón. Ahora no tenemos magos. ¿Tienes permiso el rey Gio? No, ¿qué? Que no.
permitas que este tesoro se desperdicie. Otra vez mismo. Sois la función. Un escudo. ¿What? Me hace mucha gracia y siempre tardo en reaccionar. Ah, mando un escudo. Más de lo mismo. No tendría que haberme gastado los giles, pero vale. Hola, Fénix. Manzana de plata. No veo usar tampoco las manzanas ni las gotas mágicas, estas cosas, porque estoy bastante convencido de que al final del juego se van a unir todos los personajes para que vean juntos todos. En las últimas aventuras se dan todos a la vez. Porque si no, y mezclan sus objetos, si no, esto tiene bastante poco sentido. Cosas como una manzana de plata me sube 50 puntos de vida aquí, no vale para nada. Valdrá más adelante. Por cierto, las reviews decían que en este juego hay que farmear un montón. Por eso digo que entiendo que habrá episodios más largos donde habrá verdaderamente el elemento RPG. Aquí de momento estás avanzando y matando todos los bichos de seguida. Este hombre no ha envejecido. Padre, ¿estás bien? Por todos los cielos, Luca. Eso es lo que quiero preguntarte. Dando mandados por esa aeronave tuya, pero nunca con miedo. Fortaleza construida para existir contra ataques de bombardeo tan débiles como ese. ¿Qué voz tenías? Rey Giot, me alegro de volver a verte. ¡Ah, bienvenida, Arredia! Ha pasado mucho tiempo. El cristal, padre, ¿está a salvo? No fuimos capaces de protegerlo. Ha sido robado y por una simple joven, nada menos. ¿Qué? ¿Cómo lo ha hecho? O sea, el cristal estaba atrás a la izquierda, como... Pero no era una chica normal, Rivia. Tenía poderes iguales a los tuyos. Cago. Esto tendrá que ver... El clon este de Rivia... ¿El mismo poder que Rivia? ¿Quieres decir? ¿Podía controlar a los eidolones? El clon este de Rivia que hicieron en el Final Fantasy Interlude tendrá algo que ver con todo esto, seguro. Eso es. Usó ese poder para superar a mis guardias enanos más experimentados y hacerse con el cristal sin mayores problemas. ¿Cómo ha podido pasar algo así? ¿Y por qué están implicadas las alas rojas? ¿Dónde está Cid? Luca, no creo que debas preocuparte por ese nombre. Es tan duro y resistente como el mejor enano que haya conocido. ¿En qué momento se hubo relación entre Luca y Cid? Algo le ha pasado a Cecil. Y a Baronia, seguro. No hay otra manera de explicar por qué bombardearon este castillo, sin ninguna razón. Las guerras del pasado están a punto de repetirse. Eso, me temo, no admite ninguna duda. Sus fuerzas ya tienen tres de los cristales oscuros. ¿Y el último cristal está? ¡No! ¡No! ¡Basta, por favor! ¡No quiero ir a la cueva sellada! ¡No quiero ir! No, padre, no me pasará nada. Tampoco iremos solas. ¿Qué? Aparte, la única manera de encontrar esto es este collar mío, ¿no? ¿El collar es esa caja que tienes? Esta vez quiero ser quien lo use. Es todo lo que me queda de madre. Luca. Nunca imaginé que había criado una chiquilla tan terca. ¡No está sentado! Ya sabes, te tal palo, tal astilla. ¡No está sentado, Giot! Solo te pido que tengas cuidado. Últimamente la Torre de David tiene un brillo tenebroso. Y me temo que sea solo el comienzo. Rydia, asegúrate de que mi hija no se mete en problemas. Sí, majestad. Y yo estaré ahí para ayudarte, Rydia. Ah, ahora se sentó. Mis queridas damas, por favor, no os fatiguéis demasiado. Llevamos muchos años de paz. Pero ahora me temo que ha llegado el momento de reforzar nuestras defensas. ¿Cómo que no iremos solos? ¿Quién viene con nosotros? Caballitos, tenéis esto cerrado. Con una cortina. La torre va bien, está iluminado y todo eso, ni siquiera podemos entrar. No había puente para empezar. Hay que ir a la cueva sellada. Oh, no, niños, no voy a tener que morir entonces agudas. Esa niña le está pegando golpes con la mano. Son esos dos.
Te dije que no estaba sola, ¿verdad? Son Calca y... ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Las muñecas, no! ¿Son muñecas? Son Calca y Brina. Esta vez no serán de ayuda y gran ayuda, supongo. ¿Son las muñecas? ¡Son muñecas mecánicas! ¡Ay, Dios! ¡Qué súper horror! ¡Qué horror! ¿Más ejemplos de la obra de Cid? ¡Matad esas cosas ahora mismo! En realidad las he arreglado yo. Mi experiencia con aeronaves me sirve mucho en estas cosas. ¡Mata! ¡Tiradlas a la lava ahora mismo, por favor! Muy bien, ¿y si primero vamos hacia Tomra? ¿Tomra? Si no puedes invocar a Idolones, entonces vas a necesitar equipo nuevo. ¡Y rápido! Supongo que sí. ¡Matad esas cosas ahora mismo, por favor! Piro y Electro a la lava. A la cuando estéis en la lava, a la lava. Por favor, matad esas cosas ahora mismo. Mata, fuera. Muertas, ahora mismo. No me cuentes rollos de ayuda ni de... Por favor, no quiero a Calca y a Brina en mi... Revienta cerebro relámpago. ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, Dios! ¿Pero qué son? ¡Oh, Dios! ¡Van con cuchillos! ¡Lo estoy pasando mal, de verdad! Sí, no pasa de guerrero. ¡Madre de Dios! ¡Basta! ¡Mata! ¡Tiradlas a la lava! ¡De verdad, tiradlas a la lava! No quiero tener nada que ver con esas cosas. No quiero saber nada de esas criaturas. Pero nada, ¿eh? Oh, bajo. Matadlas ahora mismo. Esta es la forja de Cocol. ¿Dónde estaba el Cocol este? Mi maestro Cocol consiguió la recompensa eterna. Orgulloso de la gran pureza global al forjar la espada sagrada. Yo solo espero continuar su legado. Tráeme el mineral de Cocol que haya por el mundo y le traigo los objetos para crear armas nuevas. ¿Qué quieres crear? No sé. Hachas mazas. ¡Toma, Hook! Hacha de combate y 4 minerales de coco. ¿What? Pues si no tengo minerales de coco. ¿Cuánto tengo? Tengo uno solo. Aquí hay varios, aquí hay bastante. Puta poción. Mineral de coco. Sabía yo que iba a haber aquí. Estaba convencido. Vale, hay que buscar más objetos. Por favor, mata a la Calca y a Brina, ¿eh? No, no quiero tener nada que ver con esas criaturas. Que hacen magia también. Ah, no, ni siquiera. Pero, o sea, que se mueran ya mismo. ¿Ropas de ángel? ¿Ropas de ángel? ¿Qué hostia son las ropas de ángel? ¿Cocol ha muerto? Me ha dicho que estaba feliz. Ropas de ángel. A ver, vale, o sea, las armas bien, pero... Ay. Solo tengo 2 de mineral de cocol, ¿verdad? Me lo podrías ordenar, la verdad. Ah, mira, tengo 2. No voy a hacer nada de momento. Así creo que vamos a ir bien de momento, no lo sé. Más adelante volveré y haré cosas. El tomahawk o la espada lanzante, o yo qué sé. Esto da miedo. No quiero estar cerca de Calca y de Brina. Me dan mucho miedo las muñecas esas. Por favor, si es un horror eso. ¿Tú sabes el terror que pasé yo de niño con esas cosas? Para ahora estar ahí pegándome junto a ellas. No me cuentas historias. ¡Ey, ho! ¿Acabas de llevar el tubo del pueblo de Tomra? Vaya que sí. Bueno, mira esto. Es la princesa del castillo, ¿verdad? Tiene gracia verte aquí, tan abajo. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Haces pasar el tiempo? ¿Has hecho pasar el tiempo? Tiene que haber un contador de tiempo o algo así para andar. Hay una cueva un poco al noroeste. Dicen que ahí es donde vive un algo llamado Silfide. Pero también dice que la cueva está repleta de tesoros. No es muy elegante, ¿no, señora? ¿Quieres beber algo? ¿Podemos ir a la cueva de Silfides? Licor de Paco.
Otra cosa que también da mucho asco, pero que podemos visitar, entre muchas comillas. Sílfides. No, gracias. No quiero dormir aquí. No hace falta. Sílfides o sífilis. Sífilis es otra cosa. No, espero que no sea la cueva de la sífilis, porque entonces no me apetece entrar. La cueva de la sífilis. Voy a comprar pociones, porque no tenemos mago blanco. La cueva de la sífilis estaría súper guapo. El pueblo sufría mucho desde que empezamos a comenzar con la superficie. Es una gran ciudad. Eso puede dármelos. No tengo dinero ninguno. Es que me lo he gastado todo en el equipamiento para la señora esta. Más le vale pegar machetazos buenos, pues si no, tenemos un problema. La cueva sellada solo tienes un poco al norte, desde el pueblo la encontrarás. Pero cuidado con ellos, estás repleto de bichos locos. A todo esto no me queda dinero para... Qué sala más útil, ¿verdad? ¿Cofres del tesoro, chica? ¿Quién encontrarás nada de eso? Ni en broma, esto es un almacén, solo eso. Vale. Tengo cuatro de mine... ¿Tres de mine... ¿Cuatro? Tengo tres, ¿verdad? Tres de mine... Podría hacerme cosas. Si quieres ponerte a prueba la cueva de Silfia, es mejor opción que la cueva sellada, digo yo. Que es más difícil. Mineral de coco, ya tengo cuatro. Ya me puedo hacer un tomahawk. Quizá me haga un tomahawk. No veo por qué no, no sé. Con la de Fénix. Hay un montón de objetos, tío. Lo mismo, ¿no? Bueno, para irme es un poco mejor. Dios. Es que no me da dinero. No puedo hacer nada. Puedo vender. Férreo, ropas de niño, ropas de niña y más. No creo que vaya a usar nunca un licor de Baco, pero mira, no sé. Por si acaso no voy a comprar nada, porque quizá me cueste. Soy gilipollas, es verdad, se estaban conectadas, me acuerdo de eso. Mira, más mineral de alcohol, tengo 5 ahora. Pero como tío, a nadie le importa. Podría pillar cosas de aquí, pero. Vale, me puedo ir, entiendo. Vamos a hacernos un tomahawk. Pero me ha dicho que vaya a Tomra para equiparme por algún motivo. Terminamos el tema. Cocol, tengo tu mineral. Lo he comprado limpiamente, no es que lo haya robado. Dame un hacha, venga. No, espera. No me cuentes rollos. ¿What? ¿Qué necesito? Hacha de... no tengo un hacha de combate. Tengo un hacha de medial. Un hacha de combate, ¿no? A ver. Espera. No. ¡Oh, Dios! Basta. ¿Un cuchillo? No es el cuchillo que... No, no quiero un cuchillo. Un hacha de combate y 4 mineral de cocol. Vale, y para hacer un hacha de combate, que lo tienes tú. ¿Qué necesito? Un hacha de armas y 3 mineral de cocol. ¿Qué hostias es un hacha de armas? ¿Por qué? ¿Por qué son tan complicados los crafteos? En fin, me voy a la cueva. Paso de vosotros. Ya no me interesáis. Que no, no me interesa. No me quieres dar mis cosas, pues no me las des. ¿Esto es la cueva de Sirfes o la cueva de Sirfes? Voy a guardar. Para empezar. Oh, Dios.
matadlas. Ahora. Como se rebelen las niñas... Gracias a los cielos, el sello sigue intacto. Hemos llegado a tiempo. Si el sello sigue intacto... De verdad que lo espero. Si el sello sigue intacto, ¿para qué vais a entrar? ¿Para qué entráis? ¿No entréis? ¿Qué? Si las alas rojas utilizaron toda su potencia de fuego, puede quedar roto el sello a base de fuerza. Ah, vale. Y entonces aquí estamos esperando. Vale. Vale. Me callo. Me has dado una explicación. Porque. Vale. Plan de la marca rompe sellos y el camino que estaba oscuro se verá. Vale, porque si estaba sellado y es la única forma de entrar, no hay motivo alguno para entrar nosotros. Momento. Yo 50 minutos. 50 minutos. Ay. Tenemos que ser las primeras en hacernos con el cristal. ¿Y entonces qué? Entonces iremos a la superficie con la Falco y dejaremos que el jefe y todos lo sepan. ¿De verdad estamos preparadas? Sí, y les demostraremos que la Falco, lo que la Falco puede hacer. Además, seguro que estás preocupada por Ceci y los demás, ¿no? Sí. ¡Vamos allá! No, pero en serio, o sea... ¿Qué hostias os pasa en la cabeza? No, pero tiene sentido. Vale, que o sea, si hubiera sido... No, esto está sellado. ¿Para qué vais a entrar? Como tenga que pegarme otra vez contra el muro infernal... No hay enemigos, ¿no? Así que hay enemigos. Pero son bichos que no deberían estar aquí. ¡Ah! ¡Perdón! ¿Por qué? ¿What? ¿No valen para nada las calcabrinas o qué? Es una broma. Hostia, gacho. Oye, para. Pues le hice hacer un lanzamiento y tirarle el hacha. Y simplemente atacar. ¡Oh, Dios bendito! Por favor, para. Chicos, ya se acabó, Entiendo que el lanzamiento hace un poco más de daño, pero. ¡Ay, Dios, qué cansinos! ¡Ay, si os hago eso al principio, tú! ¿Te has dado cuenta que alguien ha muerto y a nadie le ha importado? O sea, no han hecho literalmente nada. Voy a volver. Al menos parado. Mira aquí fuera. O sea, han muerto, tío. Nadie ha hecho nada para que le importe. No pienso resucitarla. O sea, no pienso gastar una cola de Fénix para resucitarlas. Tienen 100 de vida. ¿Qué uso tienen entonces? O sea, ¿para qué ustedes valen? No, en serio. ¿Para qué valen? Tienen como bien buenos ataques y tal, pero. Si no vale para nada. Podría dejarlo aquí. Es que no hemos hecho nada, tío. Pero también entre dejarlo aquí y dejarlo a medias. Vamos a seguir, va. Vamos a seguir un rato. No sé, no entiendo a Calca y a Brina. Pero. Vale. Supongo que. Simplemente lo doy por hecho. Ya, ahora sube la maquinaria. Baja el ataque físico. Que tiene nivel 5, o sea, ni siquiera hacen nada. Están muy buenas con el cuchillo. ¿Puede subir siquiera? ¡A nivel 8! Revienta cerebros, relámpago. Aprendido. Lástima que su hermano esté muerto. No es como si pudiera hacer que atacaran a cualquiera que no fuese la muñeca. ¿Podemos ser la muñeca? Podemos ser la muñeca. Me alegro que se muera cuando empieza el combate. Me hace feliz. Por favor. ¡Ay, Dios! ¡Uy, voy a estar!
Entiendo que hay que necesitarle solo para que libre un combate, porque si no. Si no, el otro va a estar en nivel tan bajo siempre. Lo ha subido nivel 8 ya. ¡Ah, remedio! Cura un poquito. Ahí está. Basta ya, Es un peñazo. No, les voy a obtener bailando siempre. Es que no quiero gastar una colección para evitar al chaval, así que no lo veo. Que viva solo. De momento están subiendo niveles, así que. El otro se queda atrás, pero me da bastante igual. O sea, las colas de Fenix no son para muñecas. ¡Uy! ¡Ay, qué mal lo iba a pasar! Como hubiese sido una puerta de monstruo, ¿eh? Hierba del eco. No la mates. Sí, pues realmente me ocurre pocos motivos por el cual lo único que tendría que hacer acá el cabrino no sea. Es que tenemos el ataque muy bajo ahora. ¡Hala! Podemos bailar. Siempre nos queda bailar. Que los fulmine conforme avanzamos, porque si no, poco hay que hacer. Ay. Bastante mal este asunto, ¿eh? Desde luego, sí, no estamos fuertecitos, que se diga. No entiendo lo de farmear, que decía la gente. Llevo la muñeca para aprender, o sea. Para superar el pavor que me está causando. Tiene la cabeza torcida. Va por ahí con la cabeza girada. 58 minutos. Esto es mágico. A no ser que aparezca un este de guardado cerca. Adiós. Ole. Ah, necrosis. Les voy a quemar. Es que. Espero. Ansío un montón el momento en que la calcabrina muera, ¿eh? Porque va a ocurrir. No parece un personaje que vaya a aguantar mucho. ¿Por qué ha pasado contra la puerta fantasma? Lo vamos a dejar aquí. Ahora sí. Voy a ser un cacharro de estos y lo vamos a dejar justo aquí. Quizá para el próximo episodio haya ido afuera. No lo sé. Ya lo veremos. Todo se puede ver. Lo dejamos aquí. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. Adiós.